Congresista Merino, congresista Mejía Guevara. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo cordial a todos los colegas de la representación nacional y al pueblo peruano que nos está viendo y escuchando, señor presidente. Señor presidente, hace un tiempo atrás presenté un proyecto de ley que tiene que ver con la conservación del río Rímac. Lamentablemente, hasta hoy no se está haciendo mucha atención al respecto, señor presidente. Me preocupa, ¿por qué? Me preocupa porque el Rímac es el río que alimenta de agua en el 80% a la ciudad de Lima. Y lo preocupante es que los indicadores que da la Autoridad Nacional del ANA, DIGESA e INDECI, nos dicen lo siguiente. Nos dicen que hay 77 vertimientos, de los cuales 10 son de tipo minero, 28 de tipo industrial y 30 de tipo doméstico. ¿Y cuál es lo preocupante? Lo preocupante es que las aguas se están contaminando dramáticamente, de manera irresponsable. Las empresas mineras a lo largo de todo el río Rímac están echando aproximadamente 24 millones de metros cúbicos de agua tóxicas, donde la Autoridad Nacional del Agua brilla por su indiferencia y por su ausencia. Esta reflexión lo hago, señor presidente, porque SEDAPAL año a año tiene que incrementar su presupuesto en 18% para poder hacer que esa agua sea potable, y lo cual repercute directamente en el presupuesto de esta institución, donde vemos que año a año hay voces que pretenden privatizar a esta importante institución. Por otro lado, también, señor presidente y colegas congresistas, cerca del pueblo de Huarochirí existe un cerro Tamboraque que almacena prácticamente a orillas del río Rímac 600.000 toneladas de relave, que de caerse esos relaves ocasionaría un dique de aproximadamente 300 metros de largo, 100 metros de alto, provocando un embalse de aproximadamente 40 millones de metros cúbicos de agua. De romperse ese dique, supuesto, señor presidente, ocasionaría un gran desastre en nuestra ciudad capital. Si, según los expertos, si ese desembalse ocurriera en la noche, habrían aproximadamente 300.000 muertos. Y si fuera de día, 500.000 muertos, señor presidente. Lo cual es muy dramático. Y lo que a mí me llama la atención es la indiferencia de las autoridades, tanto del ANA, de DIGESA, de INDECI, y también del Ministerio del Ambiente y, por supuesto, del Ministerio de la Producción. Eso es muy preocupante. Y más aún cuando ahora en Lima los principales medios de comunicación, todo Lima está involucrado fundamentalmente en la campaña de la revocatoria. En ese sentido, señor presidente, si nos vamos a la campaña revocatoria, también permito decirles que en torno a la defensa del agua y la vida, digo no a la improvisación, señor presidente, no a la contaminación del río Rímac, no a la indiferencia. Y lo que se refiere, señor presidente, a lo que ha expresado mi colega y congresista por Chota o por Cajamarca, Segundo Tapia, también le comento que hace 3 días la presidencia del Consejo de Ministros ya ha cursado un oficio a INDECI para que declare en emergencia al distrito de Lajas porque se ha visto inundado por un embalse provocado por la construcción de la carretera. Por su intermedio, señor presidente, solicito e invoco a las autoridades pertinentes que pongan mayor atención en cuidar la calidad y disponibilidad del agua del río Rímac. Gracias, señor presidente.